De acuerdo con los cálculos de Tony, aquí estaba el portal por el que vinieron. Debería haber energía residual en los componentes del robot para construir un faro temporal. Así se abriría el portal que los trajo aquí si lo terminamos antes de medianoche. Bueno, menos de 2 minutos. Si reconfiguramos el procesador de núcleo, aumentaremos el rango de transmisión. Voy a tener que hacerlo manualmente. No hay razón para no volver contigo. Me gustaría eso. Bien, entonces... Tu hogar se encuentra aquí ahora, en este siglo. Te has convertido en un vengador moderno y ellos te necesitan. ¡Lo logramos! Qué increíble día pasamos. Me enteré de que tengo un... de que algún día tendré un hijo que se parece mucho a su padre. No recordarás nada de esto cuando vuelvas. ¿A quién le interesa saber su futuro? Personalmente quiero que me sorprenda. Desearía poder recordar todo esto cuando vuelva. Pero por algún motivo tengo la certeza de que el resto del siglo XX será bueno. No podré quedarme. Pero esto sí, debes cuidarlo bien. Y no me refiero a modificar su velocidad con esos aparatos. Algunas cosas son perfectas tal como son. Peggy, lamento no haberte concedido ese baile que te prometí hace tanto tiempo. Tal vez algunas cosas nunca ocurrirán. Ese es... Arno Stark. ¡Malditos Stark! Ya no queda tiempo, Peg. ¿Estábamos arrestando al Dr. Fausto? ¿Cómo llegamos aquí? No lo sé. Feliz Año Nuevo, Peg. Tengo la sensación de que el futuro es muy prometedor. Desearía poder saberlo, tener una prueba de que se encuentran bien. ¿Qué tal eso como prueba? Sí, será útil. Un buen regalo para recordar a tu padre. Cierto, pero me dio algo aún mejor. Ambos lo hicieron. Tiempo. Más tiempo con los que amas es el mejor regalo de todos. Feliz Año Nuevo, Cap. Feliz Año Nuevo, Tony. Thank you.